Me gustaría que hubiera una propuesta para seguridad de la gente que le gusta salir a correr. Que se hiciera un inventario, un censo de los lugares donde puede acudir en lugar de estar en las calles, corriendo, poniéndose en riesgo para los vecinos. Hay quienes corren hasta en la noche. Estamos con este proyecto de Yaxtal, el gran pulmón de la ciudad, que tiene 20 hectáreas en la parte poniente, donde está Juan Pablo, Nora Quintana, Mulsay. Precisamente por eso un día entré a este espacio, que es un espacio enorme, más grande, decía yo, que el Centenario. Y habían unos caminos blancos donde la gente salía a hacer ejercicio. Cuando yo vi gente corriendo a las 6 de la tarde, sin luz, sin seguridad, sin un camino iluminado y con el peligro de que ahí adentro, al interior del espacio, pues podían matar a alguien, violar a alguien o que pase cualquier tragedia y nadie se iba a enterar, porque es un espacio gigante, sin control de accesos y de seguridad. Esto que están viendo en las pantallas es lo que ya logramos, que son andadores que conectan el Parque de la Nora Quintana, el Parque de Mulsay, las 20 hectáreas de Yaxtal, e invertimos 115 millones de pesos en esta administración con pandemia. Queremos seguir haciendo esto en toda la ciudad. Cuenta con ello, porque para mí es mi pasión. Una ciudad tiene que ser primero para el peatón, después para el que se mueve, como decida moverse, que no sea caminando, y de último para el automóvil. Y perdónenme que diga de último para el automóvil, porque yo sé que todos los que estamos aquí tenemos coche y nos movemos en coche. Pero esta ciudad, como cualquier ciudad exitosa del mundo, tiene que aprender a tener multimodalidad.